Ok, vamos a comenzar. Seguimos con Apple Tail Trekking. Nos quedamos en el capítulo 3, si no me equivoco. Sí, capítulo 3. El peso de la sangre. Así que vamos. Cruce de la ciudad. Perder el cap. Sí. Para pa acordarme de por dónde nos quedamos. Vamos a darle. Cuando se dirige en búsqueda de Bautin, el alquimista que examinaría a Hugo. Sí, sí. Que me lo explique más para adelante. Lucas, ven, a prisa. Voy. Hugo está llorando, ¿qué pasa? No ha reaccionado bien, tiene convulsiones. ¿Qué? Madre, tiene que parar esto. No lo conocemos. El diablo se lo va a llevar. Sabíamos que esto podría pasar. Y el hombre es un destacado miembro del colegio de alquimia más antiguo que existe. La orden conoce la mácula. Hugo no está solo, estoy aquí. Necesitamos belladona lo antes posible para calmarlo. Hay un herborista a las afueras de la ciudad. Está al otro lado del barrio del matadero, en la linde del bosque. Ahí lo veréis. Sí, claro. Voy contigo. Me siento inútil estando aquí. Ok, está lloviendo, que bien. Y aún nos falta. La puerta. No perdamos el tiempo. No. Tranquilo, chulo, porque ajá. Exploración. ¿Esta doña que habla? ¿Qué se cuentan ustedes? Vamos a fundar un aquelarre. ¿Llegué yo? Eran cuatro. Las cuatro hechiceras. Wow. La situación empeora por momentos. Maldita. Entiendo tu preocupación, pero dale tiempo al Magister Bodel. ¿Tiempo? ¿Para qué? ¿Para que Hugo se ponga peor? Está haciendo pruebas. O lo mate. Pero sabe lo que hace. Es el más competente en la materia. Patrañas. Está tratando a mi hermano como a un animal. No. Necesitamos otra solución. Como la isla con la que sueña Hugo. ¿Un sueño? ¿De qué nos sirve un sueño, Amicia? Solo... sigue cuidándolo, por favor. Pues claro. ¿Qué por aquí? Pero por no aquí yo no entré ahorita. Pero esto no me van a dejar caminar. Está cerrado. Una pala invisible. Ahora sí. Ahora no salgo. Qué bien. Ahí, sigue jodiendo. Por poco hice frisa. Él estaba ahí para no dejarme pasar. ¿Qué pasó? Ese no era el viejo que me quería matar ahorita. Y estos son, míralo ahí. ¿Se puede subir, darle una manga? No. Esto es un tallador, ¿no? Todo el mundo se ha ido. Está lloviendo, coño, que tú quieres que se queden afuera. Creo que es por aquí. No concibo que hayan bloqueado el paso a la arena. ¿Qué habrá pasado allá abajo? No lo sé. Había un olor extraño. Ojalá vamos a comer se boca. Arregle pronto. Vale. La puerta debería estar por ahí. ¡Oh, qué peste! Eso significa que vamos en la dirección correcta. Ahí está. Bueno.
Vale. ¿Estás preparada? Sí. Vamos. No hay de otro. Y ahí para allá el infierno. No me digas que para cruzar. Ah, ok, ya. No, yo pensé que era. Que para cruzar la puerta era otro título. Mira, dejó de llover después que yo entré. Carne podrida. Sí, es el distrito del matadero. La ruta más corta hasta el herborista. ¡Buenas gentes! Tengo todas las aves de corral que puedan desear. ¡Cerdo para asar, para estofar, el más sabroso del mundo! Delicioso, desde luego. ¡No escuchen a ese embustero! ¡Con los sucios que son sus cerdos! ¡Ocúpate de tus gallinas, cotorra chismosa! Ah, bueno, está bien balanceado, porque ahorita cuando estaba... Ahorita cuando estaba lloviendo, los gráficos estaban bajos. Obviamente, para no... Si no han probado la ternera, no saben lo que se pierden. Ustedes no van a interactuar, ¿no? Hablo un poquito, me confunden. Todavía no hemos llegado. Y quizás Hugo se esté poniendo peor. ¡A prisa! Todo irá bien. Sí. Clavo. ¿Qué diablo es? De esto no tengo. Tengo para hacer fuego, pero no es. Vamos a tenerla ahí en queue. ¿Nos iremos pronto, mamá? ¿Verdad? A mí se me olvidó el nombre que me dijo la vieja. No os pasar. ¿Qué ocurre? Nada bueno, al parecer. No, la tripa. El distrito está cerrado por ¿qué? Orden del conde Víctor de Arlés. Guácatela. Pues tan líquido eso. Son las vísceras, mira. Mira el hígado ahí. Los riñones. Está bueno. Por su seguridad, absténganse de entrar. ¡No pueden dejarnos fuera! No, Hugo no puede esperar. Habrá otra forma de entrar. ¡Díganos qué está pasando! ¡Mis hijos están dentro! ¡Sabemos que ocurre algo! ¿Qué están ocultando? ¿Ha muerto alguien? ¿Y ahora dónde nos vamos? Okay. Allá arriba. Mira, hay un callejón por allí. ¿Qué te parece? Aquí. ¿Ves cómo entrar? Espera. Parece que... Yo pasé por ahí y eso no se movió. Por aquí, Amicia. Mentiroso. ¿Parece seguro? ¿Es la casa de alguien? Estamos de paso. ¡Será una broma! ¿El vertedero de la carnicería? ¿Por ahí?
No hay de otra. No lo pienses. Abajo. Aguanta la respiración. ¡No! ¡No, no, no! ¡Wow! No sé. Sí. Me ha entrado en la boca. No has aguantado la respiración. Me he asustado. Oh, Lucas. Mira lo que está ahí. La de seres vivos que nacerán a partir de esto. ¿Cómo se te ocurre pensar tal cosa ahora? Me ayuda a no perder la cabeza. Sí, a costa de que yo pierda la mía. Tú piensa que es materia transformándose. Organ. Voy a vomitar. Ya casi. No te resbales. Ay, Dios. Agua diablo que tiene que tener. Ya puedo tirar las botas. El suelo está encharcado de sangre. Igual que la arena. Oh, este sitio es el cebo perfecto. Bueno, allí hay problemas. Entonces, le damos aquí. Aquí. Pues ya tenemos hecho. Aquí también. Falta otra cosa más. Hay un carro en medio. Tenemos que seguir. Ayúdame con esto. Sí. Ya está poniendo de noche. ¡Espera! ¡No! ¡Ay, la verga! ¿Y tú esa rata? ¡Ay, santísimo! Pero mírale los ojos. Están como en demonía, ¿eh? Bueno. Ahora sí los huevos se los puse en H. ¡No! 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 ¡Otra vez no! Vamos a necesitar fuego. Fuiste tú, jodiendo. Lo sabía. Se están propagando. Tendremos que sortearlas otra vez. Podemos hacerlo. Centrémonos en conseguir la belladona. Sí. Sí. Mira, yo más prefiero que sean ratis, no los odios. Sigue habiendo gente dentro. No han evacuado al distrito. Igual que con la arena. Los fuegos no bastarán para cruzar. Espérate, yo sé que no. Han venido por la carne. No se tumban, ¿no? Ah, están en medio. Quieren esa pieza colgante, ¿verdad? Por supuesto. Okay. Se la vamos a dar ahora. No alcanzan. Ese saco. Es como los del carro. Prueba a darle con la onda. ¿Qué es ese polvo? Salitre. Sirve para conservar carne, pero es tan denso que sofocará las llamas. Está bien saberlo. Esto es salitre también, ¿verdad? Sí. Un montón. Pero mira, yo puedo pasar por ahí. Si la gente de fuera supiera lo que está pasando, tienen familia, hijos. El ejército no podrá ocultar algo tan grande. El caos se desatará. Sí. ¡Tetza! ¿Qué lo que, hermano mío? ¿Cuánto tiempo? Tenía mucho que ir. Ya no lo veía. Dios, está infestado. Hasta para saludar. Está bueno. La luz. ¿Aldeanos? Supongo. ¿Cuántos más hay? ¿Qué el jodido carro? Ahora el fuego. Tenemos salitre. Pero hay que apagar el fuego. Sí. Agárralo. Sí, es interesante el juego, sí. Ah,
es un poco más fácil que el 1, porque el 1 yo cojo más villas que el carajo. Así llega bien. Ven, no te quedes ahí. Espera, voy a coger un poco. Esto sirve para todo. Vale. Todo tuyo. Yo puedo coger también. Aléjate. Ok. Sí, pero no se queden cerca. Quédense aquí. Ahí. Se apaga eso. ¡Pam! Cogen todo para allá. Ah, no, una parte coge para allá. Qué desgracia. Ah, mira, otra vaina aquí. Ahora vale. Está fuego. Sigamos. Sí, bien hecho. Ahora sí. Arriba, arriba, corre. Antes que se termine esa carne. Ojalá encontremos al herborista en este desastre. Salió de la ciudad, ¿verdad? Quizás esté a salvo. Claro. A revisar de lo básico. ¿Qué es? Ah, no, frasco. Vamos a hacer para tenerlo guardado ahí. De este. De este tenemos. Ok, ¿aquí qué hay? Moca. Y un cuchillo. Ella no va a poder coger un solo cuchillo, coño. ¿Por qué romper? Y se rompe entonces. Ya vamos. Ahora viene la gente. Por aquí. No me lo han puesto fácil. Óyelo ahí. Un soldado. ¿Qué hacéis vosotros aquí? Estamos de paso. No puede salir nadie. Son las órdenes. ¡Espere! ¡No! ¡No has muerto! Va a lanzarla. ¡Amicia! ¡Coño! ¡Muérete, coño! Ha estado cerca. Acabas de matar a un soldado del ejército de Provenza. Ya lo sé. ¿Por qué nos ha atacado? Porque no pueden estar ahí. Están matando no a los que aldeanos. Han empezado a purgar los distritos. ¡Vuelve aquí, escolta! ¡Cuidado! ¡No! ¡Oh, Dios! Ya no irás a ninguna parte. Esas ratas matan más que nosotros. Nos ejecutará en el acto. Somos nosotros o ellos. Hugo no puede más. Necesitamos la belladona. Creo que tienes razón. Oye, puedes usar este salitre contra ellos. Úsalo. Eso es lo que yo quiero. Extinguis. Quedará para apagar. Para que se lo coman. Extinguis. Vale. Eso sí me gustó. Hecho. Ahora lánzalo a esa antorcha para, ya sabes, ya lo sé. En la otra yo lo hacía. Se lo comieron. Dios mío. Mierda. Ha funcionado. Ya lo hemos hecho antes, pero aún así nunca es fácil. Eso es. Y tendré que volver a usarlo. En fin, gracias. A aprender. ¿Cómo diablo voy a cruzar yo ahí? Déjame ver. Si ellos se entretienen ahí. Si no lo... ¿No, eso no? Ajá, sí es. Los otros me dejarán pasar, deja ver. No lo creo, pero vamos a ver. Os he gustado, Cállate, hay otro. Cuantos más muertos haya en las calles, más ratas vendrán. Mierda. A mí no me pongas a abrir puertas. Sé que hay dentro. ¡Sáquennos! ¡Las ratas están cerca! ¡Cállate! ¡Es propio! ¿Qué? Chicos, se lo han buscado. No hay tiempo para lamentarse. Uno nos espera. Esto sirve para matarlos a ellos y para avanzar. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Eso, sacad los cadáveres. Las ratas irán detrás. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Creo
Creo que he oído algo. Ok. ¿Cómo diablo abro yo eso ahí? Que son tigres ya. Vamos a ver. Ok. Ya entendí. Yo tengo que hacer que él baje y matarlo abajo. Acordaos de marcar con una cruz las casas que limpiéis. Hay que sacar los cadáveres de la ciudad. Eso, sacad los cadáveres. Las ratas irán detrás. Ahí. ¿Cómo pueden ser tan idiotas? Ven, baja, ven. Algo se ha movido. Voy a acercarme a ver. Que no te vean. ¡No te muevas! ¿Ahora sí? Coge la coña. ¿De qué lado que se coge? Mierda, yo nada más tenía que tirarle a eso. Vamos a ver si la rompo. Voy a romper esto, pero está bien. Recordad, muchachos, no os alejéis de la luz por nada. Oh, no. Van hacia afuera. Nuestro herborista está ahí. No me digas que también están purgando las afueras. Maldita sea. Ok. Todavía podemos llegar antes que ellos. No acaba nunca. Bien. A ver qué hay dentro. Cojan todo lo que hay ahí. Herramienta. Mejoraría mi equipo si hubiera una mesa de trabajo. Eso es. La mesa de trabajo. Ya, pues yo no me acordaba de la mesa de trabajo. ¿A dónde está la mesa de trabajo? Aquella es, creo yo, no. Ah, no, es otra caja. El trabajo tiene que estar más allá, en la allá arriba. ¿Alguna noticia del coche? Soldados. No. Dicen que la bestia ahora tiene el control de la ciudad. ¿La bestia? Eso es. Igual que da un vaina de esto. Ese tipo es un perro de guerra. Dos antorchas. El frasco. Una nube de extinguis apagará varias antorchas. Un frasco de extinguis. Ya yo la tengo. ¿Pero qué haces? Sí, pero dejen de hablar. Los voladores ya se lo han llevado todo. Quizás se hayan dejado algo. Ya hemos perdido mucho tiempo. Vamos, han cerrado el rastrillo. ¿Habrá alguna forma de abrirlo? Señor, todavía me está cambiando. Espero que Hugo resista. Odio decirlo, pero... ha superado cosas peores. Okay. Esto aquí tiene que parar. Ahora bajan todo. Vamos a tener un problema. ¿Cuál? Este trasto no tiene freno. Tendremos que correr. Eso es. Suelta mi señal. Ya, corre. Voy. Voy justo detrás de ti. Mira, no hay ratas. ¿Habrán parado en las murallas? Poco importan las murallas. Solo buscan comida. Tampoco se ven soldados. Me acabo de acordar. En el laboratorio de Bodén había un fresco con una isla. Lo vi, Lucas. ¿Podrá ser eso? Bodén tiene que saber algo al respecto.
Vale, de acuerdo. Gracias. Silencio. Es extraño. Aquí había gente no hace mucho. Ni sangre, ni signos de lucha. Han usado esta forja hace poco. Mírala allí. Mira, hay una mesa de trabajo. Puedes usarla para mejorar tu equipo. Pruébala ahora. ¿Quién sabe lo que nos espera? Usaré la herramienta que encontré. Ok. Al suavizar la cuerda, Amicia hace menos ruido. Deje bolsillos adicionales en su equipo para que Amicia pueda cargar más. Nada más tengo para ese, es obligado. Tengo pa más nada. Mucho mejor. Esto ayudará. ¿Lo tienes todo? Ve que sí. Tenemos aquí. Vamos. No. Sube. Aquí sube. Hay un cadáver. ¿Las ratas? No. Sigue explorando, vieja, porque como tú te vas a ir de nuevo. Ahí no se sube. Por aquí tampoco, pero vamos a ver si encontramos alguna flor, una vaina. Oh. Aquí no hay, míralo aquí. Yo sé que yo vi algo que brilló. Ahí. Yes. Aquí no hay más nada. Vale, paso con su avena. El juego muy corto para ir tan rápido. Aquí no es tampoco, está cerrado. Ahora sí, no vamos. Va a subir lo otro, que es lo que me hace, creo que me hace falta. Ok, tenemos 15. Treinta, 65, ya entendí. Hay un cadáver. Joder, tío. Apuñalado. Serán los soldados. No, se apuñaló él solo por la espalda. No hay nada. Hacemos una de esta y hacemos otra de esta. Esa es la que más usamos y esta es la que usamos para pelear. Vamos. Uy, cigarito sin... anda, diablo, la rata. Han llegado hasta aquí. Te lo he dicho, ningún muro puede detenerlas. Los cadáveres. Sí. Siguen el rastro de la sangre. Pero no sabemos dónde termina la sangre. Ok, pero. ¡Quítate! Pero no podemos ir por allí. ¡Coño, me va a tumbar! Ah, pues loco ese muchacho, Me iba a empujar para allá. No. ¿Llamáis vosotros? Lo arreglamos. Coño, puse la piedra que no era. Ese desgraciado. Hemos terminado aún. Maldito. Que acabe ya. Qué susto me dio. Aquí hay que usar los palitos. ¿Qué es esto? Azufre.
Sí, porque no. Tenemos que caminar de seguro. Mira, mira. Desgraciado. Vamos, ¿dónde está la maldita belladona? Hasta yo tengo ganas. Hasta yo quisiera saber, pero no sé. Pero centraos en vuestras labores. Limpiadores, los cuerpos a la luz. Recaudadores, tomad. Tú espérame aquí, ¿vale? ¿Es que podéis atraparme? Como si fuera una guerra, pero una guerra que ya han perdido. Ven, ven a averiguar. Recuerda por qué hemos venido. Ya lo sé. Por la belladona. Pues no me lo va, no me van a dejar caminar si yo no le hago esto. Ok, cambiamos esto por si hay uno ahí adentro. Ahí hay dos. Los guaná. No sabemos ni si los que matamos están enfermos. ¿A dónde llegaremos? Está más cómodo ahora el juego. O se desata el caos. Lo sé. Aquí el paso con su avena. Ok, tenemos que ir. Ya, che, pendejamos teniendo que tirarle esa cantina porque ellos cojan para allá para explotar eso. Y yo me desesperé. Ahora si le doy, es lo único que se ve. Son soldados, son carne con esto. No. Pero aquí tiene que haber uno. Dame yo. Dime por aquí. Presionar esto por acá. Pero muévete. El palo se acaba. Ahí. No, el palo, el palo, el palo. Ayuda. Creo que sí. Desgraciado. ¿Qué hay ahí? Espérate. Ya.
mucha vaina. Como que sonó algo por ahí. Ahora me tienen a menos aquí. Por aquí era que yo tenía que ir. Vendimos eso. Un laberinto aquí. Yo creo que eso es para activarse esto por aquí. Y van a seguir matando más si tú no te calles. Son los sanguinarios. ¿Qué esperabas? No lo sé. Profanar una iglesia no es pecado para ellos. Okay. Llegamos aquí. Podemos seguir por ahí, pero vamos a cruzar por allí porque ese es el objetivo. Aunque yo puedo gastar recursos y cruzar, pero me voy por aquí. Por aquí, aquí, pegadito ahí. ¡No! ¡No! ¡Sube! ¡Sube lo que el diablo! ¡Esto es un ultraje! ¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde se llevan mis plantas? ¡Tengo médicos y enfermos que las necesitan! Por eso os necesitamos a ti y a tus plantas. Así es que... el hombre que lo necesitamos. ¿Cómo lo hacemos sin que...? Estos cuerpos... los conozco. Los mires y te disgusta. Es obra de las ratas. ¡Sin vuestra! ¡Los habéis matado! ¡Quiero ver a mi esposa! Oye, he tenido un día muy largo y la espada sigue caliente. Debemos hacer algo. Están rodeados de ratas. ¿Queréis que os ayude? ¡Ja! ¡Si ya estáis condenados! Oye, herborista, detente ahora mismo. Pronto estaréis todos enfermos y reiré viéndoos agonizar. ¡Basta! ¡Arrodíllate! ¡Ya! ¿Queréis mordisquearme un poco? Sí, echa para acá. Olvídalo. No, desgraciado. Maldecido. La bella dona Lucas. Se acabó. ¿Cómo voy a calmarme? Esos canallas están alargando la agonía de Hugo. Por fin te encontré. Eso es. Creo que ya está. Ya, te perdí la oportunidad. Que salvar al barrio. Llega al bosque. No vamos a perder tiempo ahora, ¿no? ¡Esto es un ultraje! Es el herborista. ¿Dónde se llevan mis plantas? ¡Tengo médicos y enfermos que las necesitan! Por eso os necesitamos a ti y a tus plantas, así que a callar. ¿Qué pasa? Oh, Dios. ¿No os gusta la luz? Estos cuerpos... los conozco. No los mires si te disgusta. No es obra de las ratas. No. No te quiero decir. Pero ya está hecho. No podemos quedarnos. La bella dona Lucas... ¿se acabó? Aún no. Sé cómo es. Ya, vi cómo diablo fue. Solo tenemos que encontrar el herbolario. Contrólate de una vez. No puedes seguir así. Eso intento. Pero esos canallas están alargando la agonía de Hugo. Pero suéltame. Ahora, ok.
salieron por esa puerta. El herbolario debe de estar por aquel lado. Sí. En marcha. ¡No! ¡Coño! Se me olvida que esa vaina se... Es el herborista. ¿Dónde se llevan mis plantas? Yo tengo que esperar a que llegue al fuego, Después apagarle el fuego al otro. Por eso necesitamos a ti y a tus plantas, así que a callar. Oh, Dios. Estos cuerpos. Cuando aquel coja para allá, los envuelve. No los mires si te disgusta. No es obra de las ratas, sino vuestra. Los habéis matado. ¡Quiero ver a mi esposa! Oye. ¡Vamos a hacer algo! ¡No! ¡No! No tenía elección. Puede, pero ya está hecho. No podemos quedarnos. La bella dona Lucas se acabó. Sé cómo es. Podemos conseguirlo. Solo tenemos que encontrar el herbolario. Contrólate de una vez. No puedes seguir así. Eso intento, pero esos canallas están logrando la agonía de Hugo. No, el fuego no. El otro, Ahora. Creo que ya está. Sí, los has matado a todos. Nadie los echará de menos. El fuerte loco. Acaban. Me quedan dos. ¿Cómo lo hace? Más o menos allí. Ah, mira la carne. Ya, che. No relajes. Silencio. ¡No! Ah, coño, tenía que esperar que salieran nosotros. Hay una sola forma de cruzar. Es el herborista. ¿Dónde se llevan mis plantas? Tengo médicos y enfermos que las necesitan. ¿Queréis mordisquearme un poco? A ti y a tus plantas, así que a callar. Y así va eso. ¿De dónde vendrá este humo? No, no. No tenía elección. Puede, pero ya está hecho. No podemos quedarnos. La bella dona Lucas. Mamoneó demasiado. Se acabó. Aún no. Sé cómo es. Podemos conseguirlo. Solo tenemos que encontrar el herbolario. Contrólate de una vez. No puedes seguir así. Eso intento. Pero esos canallas están alargando la agonía de Hugo. Pues sigamos adelante. Vinieron por esa puerta. El herbolario debe de estar por aquel lado. Sí. En marcha. Eso wow. Es. La han atrancado. Cálmate. La fachada es antigua. Debe de haber otro modo. Sí. Busquemos. Vamos por aquí. Lo intenté. Había otra forma más. Era prender el hacha. Darle al otro y ahí.
Bien. Pero rápido. Creo que estamos a salvo por ahora. Me he asegurado de ello. No era necesario matarlos a todos. Agradece no estar en una de esas carretas. Plantas, Lucas. Sí, coño. Dime que está aquí. Estamos en el herbolario, pero hay que buscar. Vale, ¿y cómo es la belladona? Busca una flor púrpura con forma de estrella. Estrella púrpura, estrella púrpura. Te has confundido de forma. No pasa nada, sigue buscando. No, fue, no fueron estas que yo dejé por aquí, otra. No, eso no es. ¡Ah, coñazo! Y eso yo no lo puedo tumbar. Ay, que está del otro lado. Hay que ponerse de frente, en serio. ¡Diablo! ¡Qué azarosos son esta gente! Yo quiero ver lo que es eso. Esta la conozco. No son esas, pero... Manzanilla. Oh, una buena planta. Ah, sí. Muy útil. Sí. Madre solía preparárnosla cuando teníamos dolor de estómago. Cuando ese tipo de cosas eran lo peor que nos podía pasar. ¿Y otra más? Ya no... Oh, God. La florista, la esposa del herborista. La han matado. Anda, Dios. Oh, no. Maldito. Si el hombre es herborista y si la mujer es la florista. O son dos vainas diferentes. Ya revisamos aquí. Esta. Aquí no hay flores. Dios, concéntrate. Se mamaron. Concéntrate. Aquí no hay nada, Lucas. Lo sé. Revisemos la casa. Sí, tiene que estar ahí. Ahora me dieron chance. Aperos de jardinería. No nos sirve. Estoy harta. No sirve de nada. Espera. Y ahora ni siquiera me tiene a mí. ¿Cómo vamos a volver? Me sudan las manos. Comprobad que no haya nadie. Amicia, mira esto. Soldados, compruébalo tú mismo. Tenemos poco tiempo. Hay que aprovecharlo. Vosotros, coño, pero no dije que estaban libres. Avisad si veis alguna rata. El resto venid. Buscad objetos de valor. Comida, medicinas, de todo. No. Están entrando. ¿Qué hacemos? Oye. ¿Qué? No estás bien. Lo estoy. No, no lo estás. Ni siquiera estás respirando. Estoy mareada. Se me sale el corazón. Lo sé. Escucha. Los soldados van a llevárselo todo. Consigamos la belladona. Antes que ellos. Lo haré yo. No. No estás en condiciones de hacerlo. Iré yo. Me colaré. Puedo hacerlo. Sí, vete para que te maten. Si pasa al... Echaré a correr. No soy nuevo. No. Él tiene como 60 años, ¿verdad que sí? Ahorita lo agarran y ya tiene, y ella tiene que... ¿Qué me está pasando? Esa es la transformación a Saiyajin nivel 4. ¿Y ahora? Herbáceo. ¡Alto! ¡Debajo! ¡Oh, no! ¡Lo sabía! ¡Lo sabía! Vale, vamos deprisa. ¡Vamos! Ella me tiene más nerviosa todavía. ¡Atención! ¡Hemos cazado a un saqueador! Puede que haya más.
Rastread la zona y matadlos en el acto. Entendido. ¡Dividíos, muchachos! ¡Estad alerta! ¡Estúpida! ¿Cómo lo dejas ir solo? ¡Para! No seas tan cobarde. No temas por todo. ¡Ve! ¡Ve por él! Basta ya de reprimirse. Sálvalo, cueste lo que cueste. ¿Un saqueador? ¿A quién se le ocurriría venir? ¿Te escondes? Te encontraré. ¿Qué? ¡Aquí está! Dios. Será mejor que... ¿Verdad que tiene armadura? ¿Por dónde es diablo que yo tengo? Está lleno esto de gente. ¡Basta! ¡Para! Aguanta, Lucas. Estoy aquí. Lo pagarán caro. ¿Qué se les ha pedido a los saqueadores allí? ¿Buscarán medicinas también? ¿Como nosotros? Desgraciados. Pagaréis todos. Y aquí no hay rata que me ayude. ¿De dónde diablo que está Lucas metido? Venía de aquí. Por favor, que esté vivo. Habla, chico. ¿Con quién vienes? ¡Ah! Habla, chico. Como tú no vendrías hasta aquí solo. ¿Me buscas a mí? ¿Te han hecho daño? Sobreviviré. Gracias. Ha aprendido la lección. Perros sarnosos. Anda, déjalo. He encontrado la belladona. Tenemos que irnos. He oído gritos en el granero. Se acercan. Corre, escóndete. Yo me encargo. No, tenemos lo que necesitamos. Vámonos ya. No, nos perseguirán. Ya estoy harta de huir. ¡Hombre abatido! ¡Tenemos una intrusa! ¡Alerta! Se acabó. Venid. Estoy aquí. ¡Sí! ¡Sí! Uno menos. ¡Ven! No valen nada. No hay que temerles. Amicia, ¿qué haces? Debemos irnos. No. Estoy harta del miedo. ¿Qué diablos? ¡Que se enteren bien! ¿Quiénes sois? Venid, os daré vuestro merecido. ¡Tiene un escudo! ¡Cuidado! ¡Una intrusa! ¡Va armada! ¡Llevará los sacos, Amicia! ¡Los dejará! ¿Qué tal sienta cuando alguien contraataca, eh? Son demasiados. No dejarán de venir si no nos marchamos. Vete tú si quieres. Ahora este es mi territorio. Su tumba. ¡Os voy a matar! ¡Estáis muertos! ¿Ah, sí? Pues ven, a ver qué sabes hacer. ¡Eso es todo! ¡Venga ya! ¡Nos van a matar! ¡No! Estás asustado, pero hay que meterles el miedo a ellos. Eso es. Sígueme. Buen chico.
¡Detenedla! ¡Solo es una cría que se cree muy mayor! ¡Una cría que os está masacrando! Paciencia. Ya mismo os toca. ¡Aquí! ¡Ponedla en su sitio! ¡Eso es! ¡Inténtalo! ¡Mirad! ¡Esto ha cambiado! ¡Coño, pero tíralo! ¡Ahora pongo yo las reglas! ¡El honor del ejército está en nuestras manos! ¡No! ¡Está en las mías! ¡Te mataré! ¡Te voy a matar, malnacida! Ya no matarás a mis hombres. No creas que hemos acabado. Como no ha podido. Es un desgraciado. Ey, todo bien, hermano mío. Estaba concentrado aquí tirándole piedra a esta gente. Pues nos vamos para. No, y es raro porque este juego no es, por lo que no es para matar gente, pero pagamos al verdugo para estar con vosotros antes de colgaros. Vinieron más criminales. Digo, ella lo dijo que ayer no mataba gente, ya no, ya no le importa. Bueno. Solo vas a decir le eso. Dan un cuchillo, pero tiene tipo las tofas, que no lo, nada más lo puede usar una sola vez. Lo mejor. Aquí hay toda una guarnición. ¿Por qué no te dejas llevar? Para. Cuchillo desechable. No. ¿No ves la situación en la que estamos? Solo teníamos que conseguir hierbas. ¿Cómo crees que se siente Hugo sin ellas? ¿Cómo se sentirá si cuelgan a su hermana? Cometí un error, ¿vale? No sé pero qué grande. Está pasándome, Lucas. Estoy perdiendo la cabeza. Lucas, aconsejalo. Sí, porque el mundo te hace daño. Constantemente. Y tú quieres vengarte. Y Hugo sí está loco. Pero es una pelea que no puedes ganar. No eres como ellos. Eres una derrota. Mejor que ellos. Orcas listas. Preparados. Coño. Ya vienen, escucha. Esto funciona con fuego. Ahora te aviso. ¡Fuera! ¿Pero por qué no hace la dita ahorita? Estoy listo. Dame la señal. ¡Quietos! Oh. Esperaremos al verdugo. Está terminando de ejecutar a uno. ¡Avidia! Deberíamos irnos. Bestia. ¡Sois carnaza! ¡Carruña para los cuervos! ¡Actuad en consecuencia! ¡Lucas! ¡Las escaleras! ¡Corre! ¡No durará! ¿Pero qué? Esto lo había hecho yo. Lo llamo estupefacio. Te acostumbrarás. ¿Has sido un maldito nombre que le pone a la vaina? Todavía tienen mi onda. ¡No veo nada! Ahora hay que esconder. Eso nos frenará. Nos ha salvado el pellejo ahí abajo. Sí, sí. ¿Dónde vamos ahora? Debería haber una pasarela. Hay una ventana allí. Un tejado. No hay nada por aquí, Lucas. No vamos. ¡Qué remedio! ¡Vaya! ¡Dios! ¡Está muy alto! ¿Es seguro? Puede. Ven. ¡Hola! Esto no es nada seguro. ¡Shh! ¡Tranquilo! ¡Ven! Sí, porque no es saltando. Creo que es la única. A menos que sean familia del murciélago. No. Pégate a la pared. Oh, por favor. Por favor. Tú. ¡Puedes! Siento hacerte pasar por esto. Es culpa mía. Pero fue... No fue que... Ahora mismo se puso tan jodido. Igual. Otro tejado. Ya casi estamos. Hay que tumbar este, pero rápido. Ya está. Bajemos del tejado. Por favor. Esperemos que hayan asegurado. Un guardia. No puedo hacer nada. Evitémoslo sin hacer ruido. Venga. ¿Qué es? Ajá.
De las afueras, del distrito de carniceros. Ah, entonces visteis a esa cría loca, ¿no? Sí, esa puñetera bruja y su onda. Pero la bestia la escarmentó. Además, tenemos carne para otra semana. ¡Buen trabajo! ¡Id al depósito, rápido! Pronto colgarán a la chica. Habrá una buena multitud. Otro guardia. No se mueve. Pero hay un fuego. ¿Aún te queda alguna de tus cosas de humo? Estupefacio. Sí, Lucas, usa un estupefacio. ¡Tira la coña! ¡Deja de estar hablando mierda! ¡Rápido! ¡Desaparecerá pronto! Por aquí, por aquí, por aquí. Hugo está ahí abajo en algún sitio. Espero que esté bien. A esta ciudad le queda poco. Sí. Volvamos a nuestra casa. Son ellos, seguro. Pero, ¿por qué habituallarse para un asedio? Entiendo que el pueblo se altere, pero rebelarse... Querrán salir de la ciudad. Lo malo vendrá cuando... ¿Tienes idea de dónde vamos? No, tú sigue empujando. ¿Qué diablo vas a ver? Por cierto, ¿has terminado ya? Bajo la mesa, rápido. Oh, no. Limpiando la reserva. Llevo 2 días limpiando. Déjame descansar un poco, maldita sea. Sigue limpiando. Quieto. Ellos no te están buscando. Estoy agotado. No hay quien duerma con todo esto. Bien, lo estamos logrando. Sí. Sí, porque de ahí que estamos saliendo. Ahí está la puerta principal. ¡Qué cerca! Busquemos cómo bajar. ¡Qué ganas de volver a casa! Madre, estará hecha una furia. Os he fallado a todos. No pienses en eso ahora. Al paso, tranquilo. Lucas, creo que hemos encontrado la reserva. ¿De verdad? Sí, tienes razón. Entonces, la belladona tiene que andar cerca. Y también mi onda. Vale, tú busca la belladona y yo mi onda. Puede que la necesitemos. Aquí es que se va el maldito. Ojalá sí, Jare el zurrón. Armas. La onda. Espadas, cuchillos. Coge toda esa mierda. No metes con la espada. Sigamos buscando. ¿Qué? No puedo coger la espada. No entre nadie. O estamos. No. No digas eso. Sí. Plantas secas. Pólvora. Ah, sigue buscando. Sí, pero. Para acá vienen rata ahorita. ¿Cuánto va? ¿Cuánto bate? Igual aquí. Por favor. Por favor. ¿Dónde lo habrán puesto? Tiene que estar por aquí. Igual aquí. Se la roba. No. Me guardaré esto para luego. Parece cerrado. Quizás con un cuchillo. Aquí estás. Aquí. La tengo. Cuidado con ella, ¿vale? Lo sé. Ese olor es... Sí, tengo la belladona, Amicia. ¡Demonios! ¿Qué ha sido eso? He roto un cuchillo, pero ha merecido la pena. ¡Cuántas cosas! Debería prestar atención. Puede que haya más cofres. A ver ahora qué sí, se puede hacer. Yo con eso lo hacemos. Alquimia, equipo.
Una vasija. Es que no me gustan las vasijas. Herramienta. La se usa para reducir una vasija de cuchillo. Emisia no puede cargar. Ok. Tiene bolsa adicional en su equipo para que Emisia pueda cargar más munición. ¿Cuál me conviene más esta por ahora? Nos facilitará las cosas. Mira otra caja aquí. Ah, no. Cinque. Ok, está bien ahí. Y aquí no hay nada. Ok, ¿qué fue lo que yo vi por allí que había que tumbar esto? Eso no era. Era. ¿Qué era? Sí, el carro, Pero no por ahí. Tenemos que subir. Cuando me acerqué a la puerta me dice que no se puede abrir por tal y tal vaina. Con esto. Y aquí. Ya lo vi. Baja, 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 baja. Misia. No quiero dejar nada. Aunque se me murió el tipo que esto. Hojas. Espera. Me suena. Lucas. De algo. Tienen un mapa de Guyena. ¿De verdad? ¿Y qué hará aquí? Ni idea. Aquí está el océano, el lago, y nuestra casa estaba por aquí, sí. Oye, no. ¿Y el frío que tiene? No te martirices con eso ahora. Sí. Es cosa del pasado. Ya vamos de aquí. No voy a seguir explorando, mano. Está bueno de exploración. Y las herramientas. Nah. Esto es lo que hemos conseguido. Se sube solo. El muchacho ese por acá ya no podemos ir. Oye, ¿cuándo crees que nos iremos? Ni lo sé, ni me importa. ¿Cómo es? No quieres salir al exterior, créeme. Maldición, la puerta está ahí. Son muchos. Dame una idea. No podemos pasar sin que nos vean. Y tampoco quedarnos. Necesitamos un plan. No se me ocurre. Este sitio está lleno de cosas. Vamos a echar un vistazo. Claro, ves lo mismo que yo. ¿Qué? ¡Arriba! La balista. Mira, he reunido materiales suficientes para fabricar una gran cantidad de estupefacio. Pegamos la pasta a la punta del virote, disparamos y, con suerte, la fricción del impacto la prenderá. Y habrá humo como para cegarlos a todos. Si funciona... No tenemos nada mejor. Tenemos que bajar la balista. Hay una manivela allí. ¿Y cómo subimos? No veo nada. Tiene que haber algo. ¡Buscad más hombres! ¡Doblamos los efectivos de las patrullas!
Date prisa. Pronto vendrán más aún. No sé. Está hecho un desastre. Quizás allá. Aquí hay una carreta. Sí, bien hecho. Vamos a ponerla ahí. En serio. Que hay que ayudarte. ¿Qué se quedó ahí? Ah, mira un coche. La carreta estaba atrás. Vamos. Yo creía que era eso. Con eso se podía hacer. Si les oye, la conmoción de la ciudad nos estará ayudando. Sí, tienen miedo. Giremos la manivela. Encárgate. Ahora. Bajamos. Funciona. Sí. Okay. ¿En serio, que yo tengo que subir para poderlo romper? No jodas. La cadena está suelta. Ya puedes. Bien. Llevémoslo hasta la puerta. Vamos a matar. Lo sé. Si fallamos, Hugo estará solo y moriremos. Y no queremos eso. Hijo. Ya podemos parar. Espera, el estupefacio. Esto es una locura, Lucas. A estas alturas nada lo es. Muy bien. Mi estupefacio. Ya corre como esta una vez. Acciona con la manivela del lado. ¿Abres las puertas? No, debes atravesarlas. Necesitamos fricción para lograr la reacción. ¿Qué? Pero ni siquiera sabemos si podrá atravesarlas. Demasiado tarde. Prepárate. Ya estoy. Ya. ¡Hasta el mundo! Funcionó. Los otros no ven, pero ellos sí. Tienen rayo infrarrojo, mío. Al fin, ¿por qué habéis tardado? Bueno, ¿y ha ido tú? El herborista no estaba. Tuvimos que esperar. Tenemos todo. Tenemos que dárselo. Sí, ya hemos perdido mucho tiempo. ¿Cómo está? Muy cansado. Se quedó dormido al calmarse. Por favor, está bien, dile. Está en las mejores manos. En las mejores, créeme. Eso espero, por su bien. Oh. Deber de la protectora. No. Sé que es difícil, pero hay que hacerlo. Han pasado 2 días. ¿Cómo puedes estar sin hacer nada? No se merece esto. Voy a sacarlo de ahí. Que un portador llegue al último umbral es un suceso inusual. Y también crucial. Naturalmente, debemos aislarlo. La orden posee edificios. ¿Pretenden cerrarlo? ¿Sabes de qué es capaz tu hermano? Para cosas mucho peores. ¡Eh! ¡Es un niño! No es culpa suya. Y cuanto más daño le hagan, más ratas habrá ahí fuera y más gente morirá. Por eso mismo debemos llevárnoslo. Su poder se fortalecerá a medida que sus días se agotan. Magister, ¿por qué? ¿Qué quiere decir? Amicia. Hugo está condenado. El último umbral supone la muerte del portador. ¡No!
Tiene que haber algún modo. Lucas consiguió... Tu amigo ganó tiempo cuando tu hermano alcanzó el primer umbral. Pero esto es muy distinto. Nada lo parará. Ni elixires ni pociones. ¡Espere! Hay una isla. No deja de mencionar una isla. Y podría ser la mácula. Tenemos... Es una fantasía infantil. ¿Y qué hace una fantasía infantil en la pared de su laboratorio? Sí, ¿qué hay allí? Nada. Pobrecilla. Estás huyendo de la realidad. Debes aceptar tu destino y el de tu hermano. Y el destino de una protectora es obedecer a la orden. Me importa un cuerno su orden. No trabajo para ustedes, ni los conozco. ¡Quiero verlo! Hugo está cansado, Amicia. No puedes entrar así en su habitación. ¡Déjame pasar! No hasta que te calmes. Tú misma lo has dicho. La mácula se alimenta de sus emociones. Está decidido. Yo creo que ella va a ser la Iremos próxima. A la sede de la orden en Marsella lo antes posible. Tengo una barca y a un hombre, Joseph, esperando en el puerto, pero hay que avisarlo. Ahora yo voy a descansar. Avisadme cuando estéis listos. La molita, no podemos ir. Lucas, por favor, ve al puerto a buscar a Joseph. Sí, magistra. La magistra. Amicia. Sígueme. Tened cuidado. Por favor. Per favore. ¿Estás bien? No. Cansada. ¿Sabías lo de Hugo? ¿Qué? Quería decírtelo, pero... Deberías haberlo hecho. Hablamos de mi hermano, Lucas. No sabía que el Magister Bodén te lo iba a contar así. Dios, no puedo. Será mejor que sigamos. Vale. ¿Y ahora? ¡Atención! El conde de Arles ha declarado toque de queda. ¡Ciudadanos, quédense en casa! Una patrulla. Anda, palto. La ciudad está confinada. Arrestaremos a quien salga a la calle. Pues claro, van a confinar a toda la ciudad. Acuérdate del distrito cerrado. No se les ocurrirá purgar la ciudad entera, ¿no? No sé yo. Necesitamos el barco ya. Que no cunda el cúnico. Sí, pero explícales qué es el control para ti. Mira, parece que aquella torre lleva al puerto. ¡Preparaos! Pronto moveremos el cargamento al muelle. ¿El muelle? Es ahí a donde vamos, ¿no? Esas jaulas del carro, creo que son cadáveres de cadáveres. La arena. ¿Con qué se los llevan? Ah, para eso, Es para eso que están trancando a todo el mundo, para que no vean lo que llevan. Amicia, cuando lleguemos, no uses la onda, ¿vale? Que no pase otra vez lo del establo. No mates a más soldados. Tranquilo, te he oído la primera vez. Me las apañaré. Pediste que le preguntase al Magister Bodén por la isla. Por el fresco de su logia. ¿Y qué dijo? Dijo que solo es un símbolo. Uno con dos picos. Como en el sueño de Hugo. Lo sé. La isla, la mácula despertando, la orden.
Demasiada casualidad. Me alegra oírte decir eso. Me ayuda a sentir que no estoy sola en esto. No lo estás. Estoy contigo. Por ahí seguramente hay un coleccionable, pero no lo veo. Lo siento, Amicia. Por Hugo. Aún no está muerto. Hugo, pues. Vale. Recuerda, no matar soldados. Ni hacer que nos maten. Vale. Ni matar, ni dejarnos ver. Busquemos la barca. Hemos llegado. ¿Dónde está el barco? Velas rojas y blancas. Allí, mira. Aún sigue ahí. Bien. Ojalá el piloto también. Pues sí. Oh, ¡qué bonita! Me la voy a llevar. Para Hugo. Una genciana, creo. Seguro que le gustará. Querría poder darle mucho más. Cualquier cosa que le des le gustará. No sé si él piensa igual. Vale, iniciar. ¿Dónde? Claramente. Aquí para allá salen los soldados. Aquí están. Adelante, en silencio. Déjame en paz. No podemos romper estas vasijas. La ciudad se queda sin tiempo. La ciudad necesita esas vasijas. Tranquilidad. Basta de discutir, soldados. ¡Vamos, vamos! ¿Qué están haciendo? Buscarse más problemas, creo. Deberíamos irnos ya de aquí. Dicen que solo dejó fosas comunes cuando pasó en Guyena. Sí. Muy pronto acabarás tú en una. El confinamiento. Te dijeron que nos maten los soldados. Sí, va a ser horrible. Todo un festín para las ratas. ¡Venga! ¡Abrid la puerta! ¡Coño! Novatos, ¿sabéis lo que tenéis que hacer? Vigila los frascos hasta que lleguemos al otro lado. Nuestras vidas están en juego. Mira ese muro. Sí. Lo han construido deprisa y no nos deja llegar al barco. Acerquémonos. Okay, por ahí bajamos. Dicen que esta ciudad era la puerta comercial del Mediterráneo. Y ahora el mordisco entrará por aquí. Qué siniestro. Cargamentos abandonados. Parece seda. Lucas, mira. Seda real. Vendrá de China. Nunca he visto tanta junta. Esto vale una fortuna. Alguien ha hecho esto. En el otro lado del mundo. ¿Crees que en China será igual? ¿Crees que tendrán también ratas? Puede que no. Todavía. Tenemos que pararlo.
¡Esa! Y me había ido por allí. No había tenido ese recuerdo. Todo eso para un recuerdo. No jodas. Así no vamos. Ayúdame. Esa puerta. Soldados, con yelmo. Pasaremos con sigilo. Quizás podamos entrar por un lado de la puerta. ¿Qué crees que hay al otro lado? Pronto lo sabremos. ¿Crees que lo conseguirán esta vez? Yo no creo nada. Solo sé que no paran de llegar cadáveres de la ciudad. Y de los nuestros cada vez hay más. Debería haber ido a ver a mi madre cuando pude. Reza. No podemos hacer más. No, la puerta por aquí no, ¿verdad? Creo que subí allá arriba. Dámelo allá. Creo que he oído algo. ¡Intrusos aquí! ¡Oh, no! ¡Este! ¡Este! ¡Coño, rápido que subió! Ok. ¡Tu suerte llega, Sophie! Yo no quería matar a nadie. Hago lo mejor que puedo. Oh, no. Dios. Parece un campo de batalla. ¿Qué ha pasado aquí? No lo sé, pero sigamos el carro. Nada bueno. Y abramos bien los ojos. Me queda el cuchillo todavía. Que sé lo que le pasó a este sitio. Y están repitiendo el mismo error. ¡Pero haz algo, por Dios! ¡Atascado! ¡Ayúdanos! ¡Oh, no, no, no! ¡Ya vienen! ¡Empuja! ¡Las ruedas! ¡No podemos quedarnos aquí! ¡Mueve el culo! Si no se calma, creo que es demasiado tarde. No avances más, a mí. Diablo, qué chuto me dio esa mierda. Pensé que iban a acabar conmigo. No puede ser. ¡Hay demasiadas! ¿Cómo vamos a cruzar eso? El líquido del suelo es de los frascos. Huele a brea. Si es eso, es muy inflamable. Prueba a prenderle fuego. Sí, sí, probemos. No, me lo esperaba. Ellas tampoco. ¡Cuidado con el fuego!
Ese brasero se puede empujar. Sí. ¿Cuál brasero? Ah, este. ¿No? Ahora. Esto no está bien. Esperemos que Marsella sea diferente. Hasta que las ratas lo invadan. Amicia, la Orden tendrá edificios especiales en Marsella. Equipo y gente. ¿Gente como Bodén? ¿Cómo crees que acabará eso? Quedarnos aquí significa morir. Ok, nosotros tenemos que ir para allá. Pero hay una escalera allí. Aquí es que tenemos que ir. Ya lo que hay aquí y después seguir para allá. Claramente. Quédate ahí. Vengo ahora. Uba. Veamos qué hay dentro. El cuchillo era para eso. Si no lo hubiese cogido, no puedo abrir. A trabajar. Coño, quítate el medio. Venga, manos a la obra. No da para nada. Uno, 25, faltan 5. ¿A dónde está? Buena pregunta. Eso fue que lo dejé por ahí. ¿A dónde? No sé. Por ahí, en algún lado por ahí tiene que estar eso. Cuando viene a ver saliendo allá. Es que está. No, no. Agarra el carro, mi amor, el carro. Abrir el cofre, ¿verdad que sí? Llegando a la puerta encuentro el otro que falta. Bueno, aunque lo vuelvo con el maldito carro, otra vez otro. El carro llega hasta ahí. El barco de Joseph. Nos estamos acercando. Míralo ahí. Son unos desgraciados. Si tú quieres mejorar, lo mejora. O no mejora nada. O volver otra vez con el carro para atrás. Para hacerlo perder tiempo. Oh, y el carro. El carro no se mueve ahora, me la pecho. ¿Cuál? ¡No! ¡Vienen más! El edificio de la izquierda parece más seguro. Pues yo voy a gastar. No, mía, como quiera. Las ratas han destruido el resto del pontón. Esperemos que podamos pasar. Vamos a robar. ¡Uop! Ah, pues una desgraciadita.
probemos por aquí. Vaya. ¡Qué desastre! Este olor. Brea, el mero olor me marea. No oigo ninguna rata. No. Pero han estado aquí. Mira esto. Ah, pal, pal. Está cerrado por dentro. Dios, ¿qué es todo esto? Un taller de Brea. Lo usarán para sellar cascos de barcos. Estos mecanismos están intactos. Aquí huele diferente. Resina. Aquí lo mezclan. Aquel barril de arriba será diluyente. Hay que avanzar. ¡Coño! Sí, pero ya déjenme tirarle la piedra. Tenemos resina. Con el diluyente de ahí, podemos... Bien visto. Pues hagamos Brea. Lo sé, pero no tardaremos mucho. Venga, manos a la obra. Bien, ¿me ocupo yo de la parte de la reserva? ¿Qué opinas? Yo voy a subir arriba. Sí, sube a la escalera. Yo acercaré la plataforma. Vale, voy. La nalga tuya. Yo voy a subir la escalera. Yo quiero ver qué hay allá arriba. Ay, no. Ah, mira, un récord. ¿Aló, tú? Como una especie de Last of Us. Sí, gíralo del todo. Déjamelo a mí. Rata. Bien, aguanta ya. Hasta que te diga. Muy bien. Muévete. Listo. Qué pesa eso. Lo suelto. Espera. ¡Hala! Vuelve a las jofainas. Allá va. Ya va, ya va. El diluyente. Ya veo. Es alcohol, claro. ¿Listos? Sí. Hagamos la Brea. Lo vierto. ¿Sabes las cantidades? No. Estoy improvisando. Por favor, no ay, nos mates. Ay, coñazo. Todo explota con todo. Creo que puedes encenderlo. Muy bien. Veamos si la Brea sirve de algo. ¡Funciona! Sí. Bien, un paso menos. Y ahora estoy atascada. Espera, creo que probaron con algunos ingredientes. Sí, puede que funcione. ¡Os los lanzo! ¡Esas bestias están muy cerca! Aquí, dame una señal cuando estés lista. Ok. Ah, pero míralo allá, que no, yo no estaba bien. ¡Vete! Tienes resina y alcohol. Mézclalos. Él se mezcló solo. Eso es este. ¡Hecho! ¡Perfecto! Ahora lanza un jarrón de Brea entre esas dos jofainas. Dame una señal cuando estés lista. Puede combinar Brea y... Ok, ya. Ojalá funcione. Veamos si la Brea sirve de algo. Coño, pero casi químico va a salir uno aquí. ¡Perfecto! ¡Sí! La última cuba ya está llena de Brea. ¡Va! Me has salvado.
Ha sido la Brea. Yo quiero ver que tú tenías ahí. En fin, gracias. No es nada. Sí, pero déjame ver. ¿Y cómo llegó ahí? Buena pregunta. Por aquí. Pensaba que la iba a dejar. Porque hay algo útil. Ay, coy. Ahora sí. Pasamos el puzzle. Ahora viene sigilo. El barco debería estar por aquí, ¿no? No estés tan seguro. Amicia. Aquí arriba. Sobre lo de Hugo. Estaba atrapado entre el Magister Bodén y tu madre y... no tengo excusa. Estaba equivocado. Es que... no estaba preparada. No puedo perderlo. No puedo. Haremos lo correcto. Eso. Ok. Yo pensaba que se puso romántico y no, pero no es así. Bajando aquí salen los tigres. Todo completo. Complete. Seguidme. Y aquí no hay vuelta atrás ya. Un puente. Vuelvo. Mira, allí atrás, el barco de Joseph. Estamos cerca. Sí, vamos. Ah, están aquí. Abajo hay un montón. Espera, mira. Ahí abajo hay resina. Y allí hay un barril de diluyente. Estaban haciendo más brea aquí. La usaremos para abrirnos camino hacia el barco. Sí. Hacer más brea. Menudo día. Diluyente. Arra. Brea. No. Uy, te se apaga esa banda. No lo hay. ¿Y esto por qué? Vale, a ver para qué sirve. Controla el puente. Necesitamos eso de ahí. Solo queremos cruzar. Pues no lo haréis. Llevo una eternidad encerrado aquí con esas ratas. Tengo que salir de aquí. Tengo un plan. ¿Tienes acceso a ese puente? Sí. Diablo, le doy una pedra. Necesitaré vuestra ayuda. Han alzado el puente. Eso puedo hacerlo.
yo lo iba a matar, sí. ¡Maldición! ¡Eso no me lo esperaba! ¡Un segundo! Parece razonable. Tiene miedo. Eso es bueno. Toma el diluyente. Gracias. Parece que no sabe nada de nuestra huida. O quizás aún no se haya dado cuenta. Ya estamos otra vez. ¿No les gusta el pueblo, verdad? Sí. Ya hago una cosa. No, es así. Soy yo, es aquí. Bien, entonces, ¿cómo vais a entender eso? Ya veremos. No vean antorchas por aquí. ¡Espérate! Coño, te sí jode, viejo. Eso está bien. ¿Qué es esa cosa ardiendo que acabas de tirar? Es alquimia básica. Algo casero. ¿Alquimia? No nos gustan ni un pelo esas cosas. Es una pena, porque os va a salvar el pellejo. Bien. Ahora nos quedan dos jofainas. Venga, manos a la obra. Amicia, súbete al puente para controlar el diluyente. Yo lo moveré con la manivela. Vale, te avisaré cuando te necesite. Lucas, encárgate tú. Entendido. ¿Y a dónde estáis yendo? Nos largamos de este sitio. ¿A casa del diablo? ¿Un confinamiento? Sí, y la gente está muriendo igualmente. Preferimos arriesgarnos. Te están ayudando. Ya veo. ¡Estás pasando sobre la jofaina! ¡Frena! ¡Te has pasado! ¡Retrocede un poco! Eso es por coger esto. Cosa tuya. Ahora mismo. Diablo. Ahora va el banco. Sois unos civiles, la mar de eficientes. Hemos tenido que confiar ciegamente. Ya casi estamos. Rellena la... Para, ya. Entendido. Bajamos por ahí. Sí, hecho. Préndele fuego, Amicia. Ya va. Lucas, camino despejado. Puedes venir. Vale. Y activar, bien, a ver. Maná.
que subir allá. Tengo jarrones. No habrá jarrones por aquí porque estamos críticos. En serio, viejo, me van a dejar ahí atrás. Necesito jarrón para hacer de esto. Tengo un solo jarrón y no lo puedo gastar. No, pues son unos desgraciados. Mira, allí atrás, el barco de Joseph. Estamos cerca. Sí, vamos. Ah, están aquí. Abajo hay un montón. Espera, mira. Ahí abajo hay resina. Y allí hay un barril de diluyente. Vale. Estaban a ver, haciendo para más brea aquí. ¡Controla el puente! Necesitamos eso de ahí. Tiene miedo. Eso es bueno. Vamos, muévete. Dale, Pau. Ya estamos otra vez. No les gusta el fuego, ¿verdad? Sí. ¿Entonces cómo vais a encender eso? Ya veremos. No hay antorchas por aquí. ¡Espérate! Eso está bien. Ocúpate de esto, Lucas. De inmediato. ¿Y a dónde estáis yendo? Nos largamos de este sitio. ¿Sabéis que estamos en mitad de un confinamiento? Sí, y la gente está muriendo igualmente. Preferimos arriesgarnos. Ya ves. Ya basta. Para. Ahora mismo. ¡Ah!
rápido. Aquí. ¡Hora de encender esta otra! ¡Yo me encargo! ¡Ya está! Hay un barco bloqueando el camino. ¡Lo tienes que levantar! A eso voy. Lucas, encárgate tú. Entendido. Sois unos civiles, la mar de eficientes. Hemos tenido que confiar ciegamente. Ya casi estamos. ¡Rellendo! Venga, déjalo ya. Claro. Allí atrás, el barco de Joseph. Estamos cerca. Y sí, lo lejos que lo están aquí. Abajo hay un montón. Espera, mira. Ahí abajo hay resina. Y allí hay un barril de diluyente. Estaban haciendo más brea aquí. La usaremos para abrirnos camino hacia el barco. Sí. Hacer más brea. Menudo. ¿Quiénes sois? ¿Habéis bajado el puente? Sí, solo queremos cruzar. ¿Cruzar? ¿Cómo? ¡Lleva horas encerrado aquí con esas ratas! ¡Tengo que salir de aquí! ¡Tenemos un plan! ¿Puedes mandarnos ese puente? Sí, dadme un momento. Parece razonable. Tiene miedo. Eso es bueno. Ni tan bueno. Ya estamos otra vez. No les gusta el fuego, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, ¿cómo vais a entender eso? Ya veremos. Ya te explico. No veo antorchas por aquí. ¡Espérate! Promenalo ahí. Eso está bien. ¿Qué es esa cosa ardiendo que acabas de tirar? Es alquimia básica. Algo casero. ¿Alquimia? No nos gusta ni un... Lucas, esto es cosa tuya. De inmediato. ¿Y a dónde estáis yendo? Nos largamos de este sitio. ¿Sabéis que estamos en mitad de un confinamiento? Sí, y la gente está muriendo igualmente. Preferimos arriesgarnos. Ya veo. ¡Genial! Está en posición. ¡Allí! ¡Hora de encender esta otra! ¡Yo me encargo! ¡Ya está! Hay un barco bloqueando el camino. ¡Lo tienes que levantar! ¡Ja!
agárralo. Ocúpate de esto, Lucas. Claro. ¡Buen trabajo! Sois unos civiles, la mar de eficientes. Hemos tenido que confiar ciegamente. ¡Ya casi estamos! ¡Rellena la última jofaina! Vale, para. De inmediato. Cógelo. Y hecho. Mil ansios. Lucas, camino despejado. Puedes venir. Vale. Estas viejas. ¿Cómo diablo voy a cruzar yo eso? Buena pregunta. Directamente al fuego para avivar las llamas por un tiempo. Es
Bueno, sí, debería funcionar. Venga, probemos. Okay. Arroja brea. Brea. ¡Mis ojos! ¡Venga! ¡La brea no arderá mucho más! ¡Funciona perfectamente! ¡Gracias! Ha sido un movimiento increíble. Aunque no seamos alquimistas, sabemos bastante del tema de la brea, ¿sabéis? Hemos visto las vasijas. ¿Qué las queréis? Eso es... confidencial. Vale. ¡Ya casi estás! Serio. ¡Madre mía! ¡Lo lograsteis! ¿Puedes usar esa cosa otra vez? ¡Estoy atascado! Lo intentaré, sí. Anda, patia. Que tú vas a bajar. Bueno, mi sangre, mire, yo voy a tirar uno aquí y si se quedó, se quedó. Vamos, voy a luchar con usted, ¿no? Problema. Ah, pero mira, me deja más avanzado. Es desgraciado. Ahora de un cara a cara. Tendremos cuidado. No sé qué habría hecho si hubiera llegado a la ciudad. ¿Sigue órdenes? Sí, y le da igual cuáles sean. ¡Vale! ¡Bien hecho! ¡Lo logramos! ¡Menos mal que habéis decidido quebrantar la ley! Deberíamos irnos, ¿no? Sí, tenemos prisa. Claro, os escoltaré hasta casa. En realidad, tenemos que continuar. Imposible. Os llevaré a casa. Oh, venga ya. ¡Déjanos! Te hemos ayudado. La ley es la ley. Déjanos pasar, o lo lamentarás. ¿Estás amenazando a un soldado del ejército de Provenza? Sí, es demasiado importante. ¡Alto! ¡Alto! Un chico y una chica atacaron a nuestros hombres en las afueras. Venga, el barco está aquí. Sí. Que no se come mierda. Dios. Mira con lo que era. Esta gente. Se acabó el confiar en ellas. Sí. Digo, es. Es fácil porque esto no lo pasa, ¿sí? Ahora. A ver qué se puede hacer. Arquimia. ¿Permí?
Más vasija. Ya no tengo vasija, Mucho mejor. Mira, podemos mejorar esto también. Nos facilitará las cosas. A ver el barco. Es cuestión de salud pública. Sí. Deberías haberte ido cuando te lo dijimos, Joseph. Estoy esperando a un cliente. Yo siempre cumplo mis contratos, amigo. Puedes dar tu contrato por cancelado. El puerto está cerrado. Debes irte. Es él. Sí. Se avecinan problemas. Vamos. Muy bien. ¿Sabes qué? Tengo cosas que hacer. ¡No! Has visto demasiado. Quedas arrestado. Oh, venga ya. ¿Sabes qué? ¡Piérdete! ¡Muévete, muévete! ¡Joseph! ¡Espera! ¡No os mováis! ¡Venimos de parte del Magister Bodén! ¡Debemos irnos! ¿Qué creéis que estoy haciendo? ¡Este sitio es un desastre! ¡Por favor! ¡Estamos atrapados! ¡Llevamos a un niño! Vale, vale. Nos vemos en el siguiente pontón. ¿Quién va? ¿Y el capitán? ¡Mierda! Allá trata. ¡Intruso! ¡Moveos ya! Sí, vamos. Vamos a ver el culo. Ha estado cerca. Sí. ¿Habéis oído eso? ¡Venía de ese pontón! ¡Conmigo! ¡Soldado! ¡A cubierto! Joseph ha roto la vasija de Brea y ha hecho reacción con la antorcha. Buen método. Lucas, cada vez es más peligroso. Nos matarán o perderemos el barco. Tengo que usar la onda. Sí, lo que haga falta. Necesitamos el barco a toda costa. Vale, vamos. Avanzan, pero no es limpiar. Muchos no estaban enfermos. La bestia está vaciando la ciudad. ¡Es una masacre! Puede que lo estén. No podemos arriesgarnos a que salga nadie. Ya lo sabes. ¡Ah! ¡No! ¡En marcha! ¡Maldición! ¡Un cadáver! ¡Encontraré al asesino! Lucas, usa un estupefacio. Sí. Mueve el intruso, vaquero. ¡Rápido! No tenemos mucho tiempo. ¡Los intrusos cerca! ¡Buscadlos! ¡No te has librado! ¡Me las apañaré para salir! ¡Separaos! ¡No estará muy lejos! ¡De inmediato! ¡Tenemos intrusos! Mira para allá, pero... Ese desgraciado que me va a complicar la vaina. Ah, coño, usted me está viendo, ¿eh? Oh. No hay nadie. Sigamos adelante. Seguiré buscando en otro sitio. ¿Qué he tenido por aquí? ¡Aquí está! ¡Nos han encontrado! ¡Arrapados! ¡No deberían estar!
¡Matemos a esos desgraciados! ¡Conmigo! ¡Detened a los intrusos! ¡No debería estar aquí! ¡Todos esos cadáveres! ¡No hay nadie vigilando! Por eso han cerrado la ciudad. Sí. Atrapar gente y desterse de ella. Podríamos ir. ¡Rápido! ¡Atrapad a los intrusos! ¡Conmigo! ¡Hay intrusos! ¡Conmigo! Vale. Mamá, alga de ello. Si conocemos a Joseph, tendremos que volver a la casa. Ojalá haya tiempo. No creía que pudieran ser peores que la Inquisición. Siempre se puede. ¡Rápido! ¡Atrapad a los intrusos allí! Vámonos. Debemos darnos prisa. Hagámoslo rápido. No, yo no tengo ni mierda. Ahí había de todo eso, pero yo no tengo ni mierda de esto. Vaya, ya pensaba que no vendríais. ¡Vamos! Pero te dejamos. Gracias por no haber leído. Y también por la ayuda. Bueno. Habéis cumplido. Pero, ¿dónde está el resto? En la ciudad, preparándose. Necesito... Hugo. El diablo va a por no. Iré a por ellos. Nos vemos en el muelle junto a la... ¡Ten cuidado! ¿Qué está pasando? Solo que el diablo. ¿Qué ha sido eso? No lo sé. Me ha despertado. ¡La casa! ¡Ahí está! Un mal augurio, os lo digo. El toque de queda continúa. Vuelvan a sus casas. ¿Qué pasa? Decid la verdad. Sin mentiras. No. Los ratones. ¡Corred! ¡Todos! ¡No! ¡No! Por Dios, no soy yo, bueno. Ahí no me voy. ¿Qué está pasando? ¿Qué te han hecho? ¡No, no! ¡Ay, Dios! ¡Les dije que ocurriría esto! ¡Seguro que ha sido ese tal Boden! ¡Ahí! ¡La casa! ¡Puedo llegar!
los ratones. Hola. Una pesadilla. Lo sé. Sí, lo saben. ¿Qué ha pasado? Debemos irnos antes de que todo se derrumbe. Sí, Lucas nos espera en el muelle. Vamos. Amicia. Debería llevarlo yo. Lo haré yo. La ciudad está perdida. Toda. Debemos irnos. Toda, toditica, todo se ha acabado. Es extraordinario. ¿Qué pasa? No. Estoy mareada. Pero nada. Nada. Duérmete. Político se acabó. Esta gente. Ya es tarde. Sigamos. ¿Quién es? Duerme, Hugo. Hazlo por mí. No. No. No mires. Cierra los ojos. Desgracia. Amicia, ¿qué ha pasado? Son las ratas. Han atacado. No. 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 Nos vamos, Hugo. Lo siento. Es como en mi pesadilla. Es por mi culpa. Cálmate, por favor. No, es culpa mía. No. Anda, tío. Los sueños son solo eso, ¿vale? Te daré algo en el barco que te ayudará a calmarte. No, quiero que acabe de verdad. Lo siento. Quiero que pare, Amicia. Lo hará. En Marsella te ayudarán. Mentira. Dices Marsella. Eso, pero no es verdad. Mentira. Hugo, por favor, cálmate. Es normal que estés triste y enfadado, pero sabes que no te decepcionaré. Aquí están. Lo lograremos. Estoy segura. Clarinete. ¿Estáis bien? Pensaba que estabais. Todos estamos bien, muerto. Lucas. Subid a bordo, rápido. Algo que collar. Estamos todos. El magíster Bodén. Ya veo. No perdamos más tiempo. Mamá. Ese no es tu mamá. De hecho, el diablo es loco. Yo por ahí lo dejara que se coman los ratones y me voy. Es la que lleva su pet. Pero no son los ratones que van atrás de ellos. En nuestro surgimiento. Pero bien. Nuestro surgimiento. Oí que pasó lo mismo en Guyena. Las ratas. El mordisco que envenena la sangre. Parecía algo remoto. Es un sueño. ¿Hemos llegado? No puede faltar mucho.
Hola. No mires eso. ¿Por qué no? No. No hará que desaparezca. Ya no volverá. Hugo, estabas convulsionando. No quiero ir a Marsella. Morirá más gente y lo sabes. Madre quiere que... ¡No! ¡La isla! ¡Tenemos que ir! Solo me curaré allí, Amicia. Seguro que la encontramos. ¡Nadie me escucha! Le dije a madre que me sentía mal, pero el magíster me ignoró. Dijo que era por la prueba. Madre y el magíster dicen saber, pero no saben. ¡Y muere gente! ¡Por mi culpa! Claro. Lo sé. Haré lo mejor para ti. De verdad. Lucas, ve a ver al capitán con Hugo. Claro. Os enseñará a manejar el barco. A ver si nos enseña nudos de marineros. ¿Tú crees que nos dejará usar el timón? Sí. No lo creo, ¿no? Debemos ponerlo a salvo, Amicia. Tú quieres encerrarlo otra vez. Eso es distinto. Has visto lo que pasa. La Orden tiene gente y recursos. Saben lidiar con esto. Esto ocurrió por lo que tú y Boden le hicisteis a Hugo. Madre, si lo recluyen y siguen con esta tortura, será su fin. Es un niño. Es otra víctima de todo esto. Es mi hijo. No somos enemigas, Amicia. Sé que quieres a Hugo mucho y que compartís un vínculo que yo no alcanzo a entender. Pero tienes que comprenderlo. Lo que pasó allí volverá a ocurrir. Ya, bueno. Pero es que no lo entiendes. ¡Ah, los restos están aquí! Voy a ir a verlo. Qué lío, viejo. Creo que veo el problema. Lo solucionaremos. Vale. Es todo vuestro. Oye, si quieres puedes volver adentro. No, está bien. Confía en mí. Te lo dije. Por ahora, pongamos el barco en marcha. Esto no ha terminado. Sí. Sigue. Gracias. Ok. En vuestro surgimiento. Y hasta aquí nos quedamos por hoy. Mañana seguimos con dos capítulos más. Está buenísimo. Nos vemos.